De estallar como un Big Bang, el Big Bang desde sus entrañas clava sus uñas y dientes para fundirse con él. Tierra siente la humedad de su clima rodear su sexo. Lujurioso intensifica las embestidas para hacerle revivir ese fuego un par de veces más, hasta que se siente satisfecho de haber bebido de ella toda su primera vez. La rodea completamente con sus brazos y pecho para llenar ese vacío que existía en su interior, porque ella no estaba. Sucumbe a su sexo llenándose de sus besos, su humedad y su esencia. Desde ahora, entre sus brazos, piernas y hasta en su lugar, entra y sale de una manera maravillosa. Entra y sale de una hermosa manera. Entra y sale nuevamente. Ella es solamente suya. Ambos tienen el mejor de los sueños. El placer que experimentan al descansar el uno cerca del otro es indescriptible. Una de las mejores sensaciones que puedan existir en la faz de la Tierra. Una de las emociones más maravillosas que pueda llegar a sentir el ser humano. Las horas pasan y Terry no deshace el amarre con que los une de pies a cabeza, sigue siendo uno hasta que molesto chillido entre el teléfono rompe la quietud de sus corazones. De mala gana el castaño se para, no siente sin antes esparcir un par de besos de rostro de su amada. Ella empieza a despertarse también al oír el ruido, porque ya no está presa por el cuerpo de él. Diga. Hola Terry, me imagino que estará durmiendo, perdona que te llame. No es nada, hermano, dime, ¿qué pasa? Terry, ¿cómo te digo? La abuela acaba de fallecer. ¿La abuela? El silencio se hizo por unos minutos. El peso de la triste noticia. El peso estremece a los hermanos. Candy, al escuchar la pregunta que hizo sobre Wendolin, le alertó, por lo que se sentó sobre el colchón y se acercó por la espalda para abrazarlo. No escuchaba ruido alguno, pero él se temblaba ligeramente. Terry, ¿estás bien? Ahora mismo salgo para el hospital. Cortó la llamada sin más preámbulo y se levanta rápido, pero al dar el segundo paso siente marearse. Candy sabe que no es por estar medio dormido, le han dicho algo que no... algo que lo está destruyendo. Se levanta tras él y lo abraza, no tiene palabras que puedan calmarlo, pero lo que le ofrece, que sabe necesita un hombro o apoyo con quien desahogarse. El castaño se entrega en sus brazos y suelta la lágrima sin miramiento por el dolor de haber perdido a su abuela. Mi amor, estoy contigo. No te dejaré siempre, me tendrás a tu lado. Gracias, amor.
Candy le da un par de besos para reconfortarlo, luego le invita a ponerse ropa para ir al hospital. Ella conduce mientras él parece sumido en un mutismo de dolor. Mientras tanto, Susana se encontraba en su apartamento hablando por teléfono con Myrtle. La tía de Granchester la saludó y le comenta que tiene cierta urgencia por hablar con él. Aunque hayan pasado tantos meses, es imperioso que conozca un pequeño detalle de su vida, por eso necesita saber dónde se encuentra Terry. Ay, hija, sé que no te va a gustar lo que vas a oír, pero lamento decirte que él no está en el país. Yo sé que él no está en Londres, pero quiero saber en dónde está. Necesito hablar con él urgentemente, Myrtle. Decía Susana. Hija, ya lo verás. Él está en Chicago con sus padres. Se fue porque la abuela no está bien de salud. Creo que piensa cambiar de universidad para estar cerca de ella y de su novia. ¿Su novia? Sí, Candy, una novia de hace varios años. No sé cuáles son sus planes, pero te puedo decir que está muy ilusionado con ella. Es una buena chica. O sea que se fue con otra mujer. ¿Me puedes decir en qué parte se encuentra? Necesito verlo, iré a visitarlo. No soy segura si es buena idea que lo vayas a buscar sin avisarle desde que llamó para decirle que había llegado con bien y que estaba con ella. No he vuelto a comunicarse, ¿sí? Pero debe de saber en dónde se encuentra, ¿no? ¿Dónde viven sus padres? Sí, lo sé porque Candy me llamó hace un rato. Ella se preocupa por él y sabe que nosotros también, pero como comprenderás, no te puedo dar la dirección donde vive mi hermano así como si nada. Por favor, ¿no puedes darme la dirección, al menos un número con el cual pueda comunicarme con Terry? Te aseguro que no voy a hacer una locura de ni una imprudencia, dijo Susana. No sé si sea buena idea, pero voy a preguntárselo la próxima vez que llame. Maldita sea, esta vieja no quiere soltar prenda. Necesito saber urgente dónde está él. Si no debe utilizar otro medio, está bien, esperaré que te dice él, pero por favor no dudes en llamarme inmediatamente. Bueno, querida, no te preocupes, que inmediatamente te diré que me responda mi hijo. Sí, gracias, Myrtle. Gracias por todo. No es nada. Buenas noches. Buenas noches, dice Susana. Bye. Inmediatamente Susana llama a una amiga, a su amiga Jennifer, para que le ayude a conseguir información con los amigos y compañeros de Terry. ¿Dónde es que viven sus padres en Chicago lo más pronto posible? Están tan concentrada en su plan que no se dio cuenta que los esposos Hughes Granchester viajaron repentinamente sin decir nada a nadie. Mientras tanto, Susana hace un descubrimiento interesante. Estaba poniendo cara y nombre a la noviecita americana del castaño, la famosa rubia de ojos aceitunados, Candice Angus Britter. Aceitunados. Por miedo de las publicaciones en conjunto que habían hecho en sus perfiles de Facebook y con una foto donde salen ambos, y que habían hurtado de una pizarra de corcho la primera noche que estuvo en su piso. Mientras los restos de Gwendolyn Granchester reciban sepultura, sus hijos y nietos observan descender el féretro en la fosa. En ningún momento Candy se alejó de su novio. Compartió como una más de la familia de él. Por eso no era extrañar cuando sus tíos Lambert y Myrtle regresaba nuevamente a Reino Unido. Ella condujera el coche mientras Terry recibía las atenciones de ellos. Lo extrañaban mucho, pero entendía que aunque ya hubiese iniciado los trámites para hacer su residencia en Chicago con intención de estar cerca de la abuela, sus planes no cambiarían, pues se le ve muy enamorado y unido a la señorita Britter.